Lunes 25 de julio de 2016, damos la cordial bienvenida a todos quienes sintonizan Girón TV y su espacio informativo local. El semanario NotiGirón, que cada lunes a partir de las 19 horas de Ecuador llega a todos ustedes con los hechos suscitados durante los últimos 7 días en el Cantón Girón. Retransmitimos también en vivo a través de www.achiras.net.es y en diferido por Chabelo TV. Compañeros, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. El afectuoso saludo a ustedes, televidentes amigos, que cada lunes nos brindan su sintonía. Como de costumbre, llamado a participar de este semanario con sus contactos telefónicos al 2275-573 o mediante mensajes de texto o WhatsApp al 09-8488-6690. También estamos en redes sociales de Twitter y Facebook de Achiras para leer sus comentarios. Este espacio está conformado por contenidos y informativo o de opinión y F formativo, educativo y cultural, todos ellos de categoría A, aptos para todo público. Empezamos dándoles a conocer los titulares que desarrollaremos. Estos son los titulares: acusados de robo con arma fueron declarados inocentes. Actos delictivos, ciudadanos prefieren no denunciar. Esta semana se corre el 19K de montaña Silván Girón. En vivo, organizadores de la carrera de montaña darán detalles de las actividades. GAD controlará mal uso de agua y proveerá riego para el estadio. Cónsul de Estados Unidos en Guayaquil estuvo en El Chorro. Barandas junto a la iglesia necesitan reparación inmediata. 127 bachilleres de 3 colegios se gradúan esta semana. Desde 2011, GAD no ha recuperado $850,000 por obras. Y el ministro de Obras Públicas anuncia reinicio de trabajos en la cuenca Girón Pasaje. El personal de Internet.es y Girón TV expresamos nuestra nota de pesar a los familiares de quien en vida fue el señor Carlos Amable Rodas Rivera, en especial a su nieto y colaborador de estos medios de comunicación, Mauricio Benenaula. Paz en la tumba recién abierta en la comunidad de Cochaloma, perteneciente a la parroquia La Asunción del Cantón Girón. La cónsul general de Estados Unidos en Guayaquil, Patricia Fietz, estuvo en el Azuay el anterior fin de semana y recorrió junto a la viceprefecta del Azuay, María Cecilia Alvarado, el Chorro de Girón y la Laguna de Busa del Cantón San Fernando. En la cuenta de Facebook del consulado se publicó esta información que textualmente dice: quiero agradecerle a la viceprefecta del Azuay, Chechi Alvarado, por recibirme y haberme invitado a las cascadas del Chorro cerca de Girón, donde hay bastantes senderos para caminar y cascadas en la ruta. Los niños también disfrutaron montar a caballo en la zona. En el camino desde Cuenca también pudimos apreciar el precioso paisaje de la tranquila e intacta naturaleza del Azuay. A mi familia le encantó en este pequeño mundo. Me encontré por coincidencia con el ex cónsul general de Estados Unidos, Michael Glover, quien trabajó en Guayaquil desde 2000 hasta 2003. Así de hermoso es el Chorro, que dos cónsules generales se encuentran en un mismo día, el cónsul Patricia Fietz. Esto lo manifestó. El sábado 9 de julio a las 12 horas con 7 minutos en el juzgado multicompetente de Girón se presentó la petición de audiencia de formulación de cargo por delito flagrante de acción penal pública por parte de la ciudadana M.A. y el señor J.C.T. en contra de 4 ciudadanos de iniciales C.M., B.P., D.Z. y M.Q. Por sorteo correspondió al juez doctor Fabián García Jaramillo de la Unidad Judicial Multicompetente de Girón. La semana pasada dábamos a conocer la detención por parte de la policía de Girón a 4 ciudadanos por un supuesto robo a mano armada. El juzgamiento se dio y las personas fueron declaradas inocentes. Esto es la información que les estamos dando a conocer en estos instantes. Según el parte suscrito por los policías José León y Freddy Bejarano, aproximadamente a la 1 hora de la madrugada y 20 minutos del sábado 9 de julio, en las calles Córdoba y 3 de noviembre, se detuvo a los 4 ciudadanos por haber amenazado con una hoz de cortar hierba. Con el arma a nivel del cuello, intimidaron a la víctima y le sustrajeron el celular, manifiesta el archivo digital de la función judicial.
La víctima logró escapar y pedir ayuda a sus amigos y otras personas. Los asaltantes se dieron a la fuga. En el trayecto se deshicieron del celular y la hoz. Luego de instantes fueron interceptados por elementos policiales, quienes realizaron el respectivo cacheo, pero no les encontraron las evidencias. Sin embargo, el agredido los reconoció. De inmediato se realizó un barrido por el sector, encontrando las pruebas abandonadas. Se manifiesta en el documento que es de carácter público. Por tales acontecimientos se procedió a la detención. Se les dio a conocer sus derechos constitucionales y fueron conducidos hasta el hospital de Girón para la respectiva valoración médica. Con ello da cumplimiento al artículo 529 del COIP y se convocó a audiencia de calificación de fragancia para el mismo día. Además, se convoca tanto a la señora fiscal séptima de lo penal de la SUAY, doctora Fernanda Aguirre, y a la Defensoría Pública Nacional. En la audiencia del 9 de julio, dice el archivo, el juzgador, para resolver el pedido de Fiscalía y de la Defensoría Pública, tiene en cuenta que los detenidos no han justificado su arraigo domiciliario, por lo que se dicta prisión preventiva a ser cumplida en Turi y se convoca a audiencia de procedimiento directo para el día martes 19 de julio de 2016 a las 9 horas. En la sala de audiencias de la Unidad Judicial Multicompetente de Girón se instaló la audiencia en la fecha y hora indicada, a donde no concurrió el perito que realizó el reconocimiento de las evidencias y el lugar. Asimismo, si bien se ha justificado que el teléfono celular ha estado en poder del denunciante, no se ha presentado por parte de la Fiscalía ningún documento para demostrar la pertenencia, por lo cual no se justifica la existencia material del delito por la que acusa la Fiscalía. Por estas consideraciones, el juez dicta sentencia absolutoria confirmando la inocencia del procesado y la inmediata libertad. Sin embargo, se disponen medidas de protección pedidas por Fiscalía a favor de la víctima y el testigo, consistente en que el declarado inocente no se acerque ni realice actos de persecución o de intimidación. Este ha sido un resumen del caso que lo recogemos del sitio web de la Función Judicial y que es de dominio público. En otro ámbito de informaciones, la sesión ordinaria del jueves 12 de julio, el alcalde de Girón, José Miguel Usca, no asistió por calamidad doméstica, se dio a conocer al inicio de la sesión por parte del vicealcalde, el doctor Rodrigo Coronel, que fue quien asumió funciones y dirigió la sesión. Estuvieron presentes los cuatro concejales restantes, entre ellos la concejal suplente del señor Fausto Benalcázar, edil por la parroquia La Asunción. Uno de los puntos del orden del día trató sobre el conocimiento y aprobación del proyecto Girón Running Fest, que se cumplirá este sábado 30 de julio con la carrera 19K de montaña, la feria y el concierto tributo a Hombres G. Por unanimidad, el Consejo aprobó el proyecto, dejando constancia de una observación, que el mismo no fue conocido por la respectiva comisión. A continuación, les presentamos los detalles. Nos han compartido ya, tenemos identificado varias rutas para la práctica de este deporte. Entonces, Girón pues está catalogado dentro de una potencia en ese sentido. Consiste en una carrera, en atravesar un sendero. Tenemos dentro de esto dos puntos de abasto durante la carrera. Tenemos el apoyo, aparte de lo que ya hice mención, bomberos y militares. Bueno, específicamente los militares es que nos ayudarán con el, en este caso, con el, los caballos, que nos servirán de medio de transporte en caso de suscitarse algún inconveniente con los participantes. La participación está proyectado para unos 150, al ser la primera, pues se ha proyectado de esa manera. Para esto se tiene programado 5 horas que durará el trayecto para este recorrido. Tenemos, ya se había comentado también cuál es el costo de la inscripción y qué es el kit dentro de esto, ¿no?, que se estará otorgando a los participantes. También cabe recalcar que Girón, el GAD municipal, es el organizador. Si tenemos dos más también que conjuntamente nos están apoyando, digamos, pero es un evento que Girón, como GAD municipal, lo está liderando. Los costos, dentro de lo que es el área de emprendimientos y lo que es la partida de educación, cultura y deporte, se ha cubierto también una parte para realizar este evento.
Esta carrera, pues en sí, es también el atraer el turismo acá al cantón. Para eso se va a realizar un día completo de actividad artística dentro de aquí en el, pues en el espacio que tenemos, ¿no?, con cubierta, también una feria. La intención es dinamizar la economía del cantón a través de esta, de este evento deportivo, pero tendremos todo un día completo de actividad. Está enterito por explotar nuestro cantón en todos los aspectos, y eso es la intención del GAD municipal, ir incentivando todas estas acciones en bien de, en beneficio de la población y de la ciudadanía. Como proyecto, como iniciativa, como idea, que engloba todos los beneficios que podría acarrear este evento, pues es muy bueno. Si bien organiza el GAD municipal, pero también hay auspiciantes, y aquí no sé, dentro del proyecto no está contemplado cuáles son los ingresos que se está teniendo de los auspiciantes y en qué se va a invertir ese dinero. En este caso, pues nosotros, digamos, en este caso los corredores que nos apoyaron con todo el levantamiento de la ruta y eso, ellos han sido los encargados de buscar estos auspiciantes. Les hemos pedido ya un informe donde se detalle el aporte de cada uno de ellos. Si bien es cierto, se ha tenido explicaciones de ellos que se está destinando a la premiación, es porque la intención, pues aquí no es de mucho menos del GAD municipal, es lucrar de un evento. A favor, pero de verdad, en otra, esto debería, este tipo de proyectos deberían tener conocimiento de la Comisión de Deportes. Tendremos muy en cuenta si en esta vez no ha pasado por la comisión o no ha tenido la suficiente difusión. Yo creo que en el futuro vamos a tener en cuenta esas observaciones para un mejor desarrollo de cada uno de estos proyectos. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. En Tierra y Mar Restaurant ofrecemos pollo al carbón, ceviche de camarón, pescado frito, camarones apanados, parrilladas. Dirección, Vía Cuenca Antigua, sector San Juan de Pambadel, a 200 metros del colegio Ciudad de Girón. Pedidos y reservaciones, 0995-795061. Servicio a domicilio. Las delicias de la tierra y el fruto del mar en tu paladar. Tierra y Mar Restaurant.
Continuamos informando, damos la bienvenida en estos instantes a los señores, al señor José Miguel Uch, alcalde del Cantón Girón, al señor Andrés Togra, manager de la banda Retrospectiva, y también al señor Eduardo Tapia, director del Centro de Emprendimientos del GAT Girón. Ellos son parte de la organización del evento Girón Running Fest, que se estará desarrollando este próximo sábado 30 de julio. Vamos a las personas que hemos nombrado a que nos indiquen más detalles sobre esta actividad. Damos en primer lugar la bienvenida al señor alcalde. ¿Cómo están avanzando los preparativos? ¿De dónde ha venido la idea de este evento, que no es solamente deportivo, sino de otras actividades también, señor alcalde? Buenas noches. Gracias, bienvenido. Licenciado Eloy Peralta, gracias a la audiencia y al equipo de trabajo. Gracias también a todos los televidentes, amigos migrantes, gracias a los compañeros Eduardo y Andrés, con quienes, y a los señores concejales, con quienes todos se ha aprobado esta opción. Estimados amigos, Girón es fiesta y por tanto la Escuela de Artes y Oficios, en estos año y medio, un poco más, en la que se viene emprendiendo diferentes talleres, artesanías, capacitación, restaurante, emprendimientos, no puede quedar aparte, sino a través de las festividades, a través de las fiestas o de los encuentros artísticos, sociales y culturales, queremos poner a flote la grandeza de lo que tiene Girón en su corazón. Pero en esta oportunidad, no solamente de su artesanía, de su gente, de su amabilidad, de su cultura, de su gastronomía, también queremos presentar, y por eso hablamos de esta carrera campo traviesa del Silván, 19 kilómetros, en la que también está promocionado a nivel local, provincial y nacional, en la que Girón abre también sus montañas, sus campos, sus praderas, su gran altiplano del Silván, en la que, después del recorrido que acabamos de ver, caminos maravillosos desde la altura de la parte de Santa Teresita, podemos contemplar alrededor la grandeza de Girón, el centro histórico, el chorro, las montañas y todas las poblaciones que podemos admirar. Queremos regalarle también a los turistas, regalarle a los atletas, a los corredores, en este camino, que admiren la flora, la fauna, que admiren desde lejos o de cerca lo que es Girón. En este sentido, pues queremos invitar para ese 30 de septiembre, ¿no? Este 30 de julio, perdón, desde el Parque de la Madre a las 7 de la mañana estarán los buses para trasladar a los artistas, a los corredores y familiares hasta la parte alta de Cumbe, y desde el Parque 27 de Febrero de Girón saldrá otro bus con las personas interesadas del atletismo, de esta caminata fuerte, que son 19 kilómetros, que se llegará hasta la entrada del Silván. En este sentido, nos alegramos, gracias Eloy. Reitero, Girón ha trabajado estos últimos meses en toda su grandeza, su artesanía, todo lo que tiene, produce, sus emprendimientos. Hoy, a través de esta carrera, queremos abrir también sus campos, sus flores, su fauna, su montaña, lo que podemos admirar y ver, lo que tiene la riqueza Girón. Y en el centro cultural que hemos inaugurado recién, se llevará adelante desde así mismo, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, todo un evento social, artístico, y también con la particularidad que a las 11 de la mañana, así mismo como el año anterior, la municipalidad apoyó e inauguró el campeonato intercomunidades infantiles. De esta misma manera también invitamos así mismo a la población a ser partícipes de esta grandeza que es Girón, que viene y nos visita y nos acompaña en esto, ¿no? Y aquí también quiero aprovechar para agradecer a la colaboración de la tercera división del ejército Tarqui, la cooperativa Señor de Girón, sindicato de choferes, profesionales del cantón, el GAD municipal y muchas empresas privadas que van a hacer posible una mañana, una tarde maravillosa aquí en Girón, que brinda toda la grandeza, la riqueza humana, histórica que tiene. ¿Las inscripciones continúan abiertas o se cerraron? En Cuenca han cerrado ya las inscripciones, pero para Girón hemos dejado unos días más. Invitamos papás, mamás, jóvenes, muchachos, muchachas, conozcamos a Girón. Muchas veces yo les pregunto si conocen Rumipamba, algunos dicen que aún no. Digo, entonces, lancémonos un poquito más. Son 19 kilómetros, del 90% del camino, usted creo que lo conoce también, es
plano y casi tendiendo a bajada. Entonces no va a ser tan fuerte. Por eso yo creo que bien caminado son 3 horas y corrido un poquito, creo que es 1 hora o y media, un poco más. En ese sentido, yo creo que es un deporte sano, saludable. Eso invitamos a la familia a conocer más Girón y a conocer un poco la grandeza del arte, de la cultura, de la música que en este día vamos a tener. Ahora, ¿pueden participar personas que no se han inscrito? El caso específico, señor Ernesto Delgado, un deportista que siempre está participando en los eventos que se realizan aquí en el Cantón Girón, carreras, caminatas, pero él dice que le parece un tantito alto la inscripción, pero que él va a asistir sin haberse inscrito. ¿Es posible aquello? Bueno, invitamos, los $30 se van a una camiseta especial, es un buffer, es una medalla y chip, y la hidratación, el transporte que les lleva hasta los sitios, el seguro de vida que también va inscrito ahí, también que le respalda. Sin embargo, analizaremos de manera de un carácter urgente, si hay personas que no se inscriben y quieren correr, yo creo que no las podemos impedir jamás. Buscaremos la manera más bien cómo integrar en ese tema, ¿no? Más bien porque les invitamos a aportar en este tema por estos detalles que son importantes que se van a llevar. Y lo que es más, la camiseta va a llevar nuestros logos, y como es casi una carrera nacional, aspiramos que el nombre de Girón, las empresas o quienes trabajan en Girón va a estar expuesto a nuestros logos a nivel nacional. En ese sentido, pues, si no se inscriben, bueno, pues no hay problema, pero si se inscriben, les tendrán un bonito recuerdo de esta importante evento muy lindo que vamos a tener. La partida desde aquí, desde Girón, nos manifestaba a las 7 de la mañana, desde el Parque Central. El Parque Central habrá un bus, ¿no?, para llevar a todos los señores atletas, y también desde Cuenca, desde el Parque La Madre, a las 7 de la mañana, con los buses del ejército, estarán prestos para llevarnos hasta el lugar de partida. Las medidas de seguridad, precauciones, que siempre es necesario tomarlas, y mucho más en este tipo de eventos, puesto que, como usted manifestaba, hemos recorrido la pista y hay lugares, todo hermosos paisajes, pero hay lugares que son inaccesibles para vehículo alguno en caso de que se dé algún incidente. ¿Cómo se ha planificado solventar este caso? Ojalá no se presente, pero hay que pensar. Bueno, queremos que no, o a veces uno parado se desmaya, usted ve de repente hay problemas de salud, peor un pequeño esfuerzo que se haga, o grandes esfuerzos, ¿no? La persona puede desmayarse o algún tema. Sin embargo, está previsto, habrá siempre todo un cuerpo de equitación de las Fuerzas Armadas, estará a lo largo de todo el camino, a nuestros honorables compañeros del Cuerpo de Bomberos van a estar también juntos. Entiendo que también el Ministerio de Salud tiene que estar junto, la Cruz Roja, es decir, siempre va a estar guardando auxilio en ese tema. No podemos hacer este es un evento de tipo extremo, es fuerte, pero lo bueno de todo esto no es empinado, es bastante plano, como usted conoce, es casi el 90% es plano hacia abajo, tendiendo más bajadas. Uh-huh. Entonces, más bien hay que tener ciertas condiciones de cuidado al caminar, no tanto un esfuerzo de escalar, ¿no? En ese sentido, yo creo que primero el cuidado personal, luego una pequeña preparación, y luego lo que nos toque a nosotros como organizadores de estar prestos, estar activos en ese tema, creo que en eso estamos haciendo todo lo mejor que se pueda hacer. Ahora, esta fiesta deportiva que prácticamente arranca desde las 7 de la mañana, ya luego de que lleguen los corredores, se va a complementar con otras actividades. Una de ellas es el tributo que se planifica hacer a Hombres G por parte de la banda retrospectiva. Tenemos también la presencia de Andrés Tobra aquí en estos estudios, quien es manager de la banda y nos va a dar detalles también sobre este evento, sobre esta actividad. Andrés, bienvenido. Muchísimas gracias, Eloy, y a toda la gente de Girón TV, a las personas de Girón, muchísimas gracias por la acogida que nos dan. Sí, el día sábado 30 de julio estaremos aquí presentándonos con la banda retrospectiva. Es un proyecto que ya se ha venido hace 4 años presentando a nivel nacional, y pues este año nosotros comenzamos con nuestra gira 2016 y damos inicio en esta linda ciudad de Girón. Iniciamos en Girón, es el único concierto en el Azuay y luego iremos para el norte.
En ediciones anteriores, ¿qué aceptación ha tenido la banda y la música de Hombres G? Son tres generaciones, estamos también aprovechando este concierto de que el día de hoy son 30 años de la agrupación de Hombres G como banda, entonces también estamos aprovechando ese espacio de los 30 años de ellos también saben de este tributo, hemos estado ahí en contacto con ellos y pues la aceptación en Cuenca y en el resto de ciudades ha sido increíble, la gente se divierte desde el inicio, canta, baila, salta, es increíble la acogida que nos dan. ¿Cuántos músicos en escena estarán, Andrés? El proyecto comenzó con 10 músicos, en escena siempre estamos 10 músicos, pero a las ciudades que nosotros vamos, invitamos a músicos del lugar. En este caso nosotros tenemos a dos músicos invitados gironenses, que es Anthony Galán y Javier Ordóñez, quien nos van a acompañar en este tributo. ¿En el saxo? Javier Ordóñez en el saxo y Anthony que cantará algunos temas con nosotros. ¿Qué duración de el concierto y a qué hora se tiene previsto? Puede ser que algunas personas tal vez no puedan llegar en la mañana a la actividad deportiva, pero como hay programación para todo el día, a lo mejor vuelta tienen mayor interés en el concierto. Bueno, hay para todos los gustos. Así es, eso es es muy bonito este proyecto del Girón Running Fest, donde se da apertura a varios eventos y pues nosotros estaremos a las 3 de la tarde subiéndonos al escenario y a que la gente disfrute de este gran concierto. 2:45 aproximadamente es la duración de este concierto, 24 canciones, los éxitos de Hombres G. La amplificación, todo ello suponemos no es de las comunes, sino ya para este tipo de evento debe ser algo que ya esté acorde al número de músicos, a los instrumentos y todo para garantizar un espectáculo de calidad. Sí, así es, hemos coordinado con el GAD y tanto con la gente que va a estar en la amplificación, trabajando en todo lo que es el rider y también nosotros siempre estamos con nuestro ingeniero de sonido, quien nos ayuda en todo el tema del sonido. Entonces sí, realmente vamos a garantizar un buen sonido porque eso se merece el público, ¿no? Que tenga un buen sonido para ese espectáculo. Retrospectiva, ¿interpreta solo música de Hombres G? Bueno, en este caso es obvio que va a ser de Hombres G, pero ya en otro tipo de ámbito musical también interpretan otros géneros u otros artistas. Retrospectiva comenzó como tributo a Hombres G y tenemos ya 5 temas grabados como banda retrospectiva. Seguimos grabando otros temas más para lo que sería el primer disco de retrospectiva en el mismo género que es pop rock. Ah, ya, bueno, pero la orientación es en base a Hombres G. Sí, es nuestra base. Creo que todos los músicos hemos empezado tocando una canción de Hombres G y quien no ha dado también un sereno, una canción de Hombres G, ¿no? Bueno, en realidad son 3 generaciones de entrega musical de Hombres G y que va a estar a la disposición de las personas de Girón este próximo día 30 de julio. Actividades también habrán que planifique el Centro de Emprendimientos. Invitamos a Eduardo Tapia, quien nos da a conocer también el complemento que será esta programación, el Girón Running Fest 2016. Eduardo, un saludo cordial, Eloy, a todo el personal de Girón TV, que también es un auspiciante. Nos damos el agradecimiento especial al grupo de Achiras también. Unos detalles, ¿no? Para la carrera, nosotros tenemos 2 puntos de abasto, ¿no? Que es el uno es en el kilómetro 6 y el otro es en el kilómetro 12. Pero al inicio, y también habrá en Santa Teresita, habrá un puesto del ilustre cuerpo de bomberos donde van a dar auxilio también. Como lo dijo el señor alcalde, va a haber una patrulla de equitación de la tercera división de Tarqui que estará monitoreando, y también el colectivo Nuna Aventura con su contingente de gente va a estar en toda la ruta. Entonces, por cada 2 kilómetros vamos a tener personas capacitadas, guías de montaña para asesorar y para apoyar.
Sabemos que sí, para guiar, y también ya estos días coordinamos con el Departamento de Servicios Básicos del municipio de Girón, de Servicios Públicos, perdón. Entonces, por cada kilómetro va a haber una banderita que va a decir GAD Municipal, y de nuestros sponsors va a estar en cada ruta. Entonces, en cada ahí, lugar, sí, en cada punto, para que no se pierdan. Usted conoció el camino, lo hicimos juntos. Entonces, creemos que es importante que esté cada uno de los lugares marcados, para que la gente pueda irse guiando por cada kilómetro que él haga. Y aparte, bueno, también va a estar el colectivo, ¿no es cierto? El contingente, que va a estar indicando por dónde va el acceso. Ya, perfecto. Sí, tenés conocimiento que la semana anterior un grupo de Girón salieron y sí, se inventaron otra ruta. Sí, sí. Suele suceder. 26 kilómetros. Suele suceder. En cuanto a la pregunta de si pueden los compañeros hacer la ruta es pública. La ruta lo pueden hacer cuando ellos quieran. Pero para este evento tiene que ser estricto el tema de la camiseta, para garantizar, si una persona está pagando los $30 para garantizar su seguridad y también su exclusividad, tiene que estar vistiendo la camiseta de Girón Running Fest, que es un modelo lindísimo, es la bandera de Girón, y también, atrás están la gente que nos está apoyando, y también el tema de la carrera. Va a estar inscrita la marca de la ruta, o sea, usted paga por los 30 dólares, bueno, en Girón no vamos a cobrar los 30, porque a partir, vamos a seguir comprando los 25, ¿ya? Entonces, la persona va a tener alimentación, hidratación, transporte, medalla, buff, camiseta, seguro, chip de carrera. Usted con el chip de carrera puede hacer su propio récord y seguir. Y si usted donde corra carreras a nivel internacional, usted está en una base de datos y ese es su récord. Entonces, el tema es muy importante que los compañeros comprendan esta modalidad y también apoyen, se sumen a la iniciativa. Es sin fines de lucro. Simplemente queremos dar un buen servicio. Hemos llegado con una publicidad masiva a nivel nacional. Tanto es así que hay dos franceses que están inscritos. Hay gente de Zamora, hay gente de Pedernales, gente de Tungurahua, gente del norte y también cuencanos. Y también hay la cuota gironense que también va a correr. Entonces, es interesante porque el deporte une a la gente, y eso es lo que queremos para Girón, que se explote el entorno que tiene. Luego vamos a ver otro tipo de deportes de montañas también que me encantaría, y yo quiero mandar un saludo especial a Chile's Ecuador Trail Run, que es un grupo de discapacitados. Entonces, este grupo de discapacitados va a correr la carrera, o sea, no hay por qué tenerle miedo. De pronto vemos 19 kilómetros y decimos, es bastante. Pero en realidad es una ruta que lo pueden hacer. Obviamente tiene que estar en condiciones físicas para y bien alimentados. Por eso también, gracias a la gentileza de la cooperativa Señor de Girón, que nos va a apoyar también en el tema con las frutas, y Vivant, que nos va a dar el agua. Entonces, bueno, estamos, y toda esta ahí semana los deportistas deberán tener una hidratación exacto mayor para no tener mayores. Sí, entonces, hoy vamos desde los 3.400 metros más o menos, descendiendo hasta los 2.200 metros. Entonces, es de ahí, como pueden ver, podemos ver Yunguilla, podemos ver un poco San Fernando, El Chorro. Es hermosísima la ruta, les recomiendo que la hagan. La ruta va a quedar ahí señalizada para cuando la gente desee hacerla. Entonces va a quedar señalizado. Ahora yo quiero invitar también a toda la gente a disfrutar, porque ya hemos agotado el tema de la carrera. Hemos hecho impacto, tal vez Girón es algo nuevo, pero en Cuenca hemos hecho gran impacto, hemos llegado a varios medios. Tanto es así que mañana tenemos la rueda de prensa en la sala de comunitaria del Museo Pumapungo. Entonces ahí van a estar la rueda de prensa, vamos a informar todos los pormenores. Pero yo quiero también invitar a la gente que tal vez no es deportista, pero sí le gusta el tema cultural. Ya, entonces ahí va el centro de emprendimiento, ¿qué es lo que se está pasando? Exacto, entonces el tema de cultural vamos a tener, gracias al Ministerio de Cultura de la zona Azuay, vamos a tener al trío de Antaño. El trío Antaño va a estar con nosotros toda la mañana, más o menos una hora van ellos a hacernos deleitar con su música, que son música del recuerdo, pasillos, música bailable, música romántica, música que nos gusta, ¿no es cierto?, música tradicional. Entonces ellos van a estar ahí, y yo quiero hacer la invitación cordial a todos los emprendedores de Girón. Por ejemplo, si un abogado quiere promocionar sus servicios,
Entonces, puede solicitar, vamos a tener una reunión de trabajo el miércoles a las 4 de la tarde en el Infocentro. Todas las personas que deseen promocionar sus emprendimientos, sus servicios, de pronto helados, gastronomía, aparte del grupo que ya se ha formado en la Escuela de Artes y Oficios, puede venir y ser parte de esta gran fiesta, porque nosotros queremos incluir al mayor grupo. Va a haber modelos también, de Azuay Model, que se suma al proyecto, y aquí está Juan Carlos también, que ha llegado un poquito tarde, porque él es de la provincia de Cañar. Entonces Juan Carlos es de Recicla Bailando, es un proyecto hermoso que me encanta, han estado por Salinas, han estado por gran parte del Ecuador con esta campaña. Entonces el municipio de Girón se suma a esta campaña ambiental, donde tendremos 4 botellas en cada esquina del espacio social y deportivo, donde vamos a tener espacios para que la gente pueda hacer el tema de reciclar los plásticos. Estas actividades se realizarán paralelo ya a la partida desde las 9 horas. Exacto, a las 9 de la mañana inauguramos la carrera con el señor alcalde en el Silván. Para eso también tenemos reglas. Vimos que cuando hicimos la ruta la gente ha botado basura, ha puesto como, entonces nosotros con nuestra responsabilidad vamos a limpiar ese, porque esa es la salida y es la imagen también. Efectivamente, hay que dejar las cosas como están, si es que no se y dejar mejorando si es posible. Ya, también Dentro de la feria, ¿qué otras actividades? Sí, estarán, claro, ahí en la feria van a estar los ministerios también invitados, como es el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Cultura, van a estar exponiendo su vinculación, está también el tema de salud, del Ministerio de Salud, y también van a estar exponiendo, ¿no es cierto?, todos los temas. Entonces nosotros ahora queremos sumar más, tenemos gastronomía local que va a estar degustando también a toda la gente que viene a visitarnos, la posibilidad de a quienes que se sumen, que se sumen. Nosotros estamos abiertos y lo único que queremos es que Girón salga en el tema turístico, y sobre todo que tenemos un clima precioso ahora que viene el verano. Entonces queremos dar ese plus. Entonces, ¿qué hace la gente cuando viene de Estados Unidos? De pronto se va a la playa, se van a otros entornos, pero nosotros queremos aprovechar esta fecha para tenerlos aquí y para nosotros poder brindar todas las actividades posibles para su recreación. Ahora sí, me gustaría presentar a un amigo. Bueno, ya vamos casi cerrando, Eduardo. Señor alcalde, si reiteramos la invitación ya para el día sábado, que será este evento, a partir de las 7 de la mañana. Sí, Eloy, yo quiero agradecerle a usted por su paciencia que ha tenido con nosotros, a la audiencia y a ustedes, amigos, familiares que nos ven localmente también. Invitarles, Girón es fiesta local. Y hoy queremos abrir las fronteras chiquitas de Girón, abrimos hacia el Silván, así como podemos abrir nuestras pupilas mirando a lo profundo del Chorro. Queremos también abrir nuevas rutas, nuevos caminos. Y la aspiración, como decía acá nuestros compañeros Eduardo, y como así aspiramos como el medio y la municipalidad, es invitar a más gente, promocionar a Girón, que la gente venga, nos visite, se sienta bien aquí, y nosotros podamos vender un helado, podamos vender nuestra amistad, vender lo que podamos en artesanías y generar empleo, generar unos centavitos, generar también, vender nuestra cultura, nuestra historia. En ese sentido, pues, apoyemos, les invitamos a participar. Si no nos vamos a la carrera, tenemos todo un evento social, artístico, de danzas, de música acá en nuestro centro cultural. Pues yo creo que la fiesta es de Girón. Girón siempre ha sido fiesta. Queremos también en esta oportunidad poner este granito de arena en la que queremos seguir ganando y sumando posibilidades, como digo, de días mejores para nuestro pueblo. Para las 10:30 se espera la presencia del primer deportista que llegue, ¿no? Sí. Hora y media es el tiempo que ha medido las personas que están constantemente haciendo el recorrido. Como le digo, hay gente fuerte, hay bastante gente fuerte que viene a concursar. Uh-huh. Y también está abierto la ruta para todos, y en Cuenca se cerró las inscripciones. Aquí en Cuenca tenemos todavía abierto hasta el día viernes. En el Infocentro. Sí, en el Infocentro, con Gabriela Cáceres pueden inscribirse y ser parte de esta gran fiesta que es de todos, es de Girón. Bien, agradecemos la presencia del señor alcalde, de José Miguel Uchca, del señor Andrés Togra, manager de Retrospectiva, y de Eduardo Tapia, director del Centro de Emprendimientos. La actividad se desarrollará este próximo día sábado. El próximo lunes estaremos comentándoles, dándoles a conocer imágenes y detalles de este
acto, porque por primera vez se está realizando en el Cantón Girón. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura, con gran variedad de actividades, canopy, piscinas, restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, pistas de 4x4, downhill y motocross. Visítanos en Lentac, Valle de Yunguilla, entrada a la Asunción, vía Balsapamba. Aventura Park. Sé protagonista de tu propia aventura. Girón Running Fest 2016. Este 30 de julio participa de Carrera de Montaña Silván Girón desde las 9 de la mañana. 19 kilómetros de descenso, 4 categorías. Además, Feria de Emprendimientos durante todo el día. Y desde las 15 horas. Retrospectiva en concierto, tributo a Hombres G. Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón. Suprema amor. En el espacio social, cultural y deportivo, frente al Centro Comercial Girón. Ven y participa con tu familia en este festival. Invita el GAD Municipal de Girón. Estamos ya de regreso con ustedes en otra información. Varios casos de estafa se habrían presentado en Girón desde hace algún tiempo por parte de una persona que ya lo tienen identificado. El objetivo del estafador son conductores de camionetas de servicio público, según personas que pronunciaron información. El individuo aparenta ser un comerciante culto y amigable, fácil de brindar confianza, quien contrata el servicio del vehículo hacia la ciudad de Cuenca. Es allí donde solicita le esperen un momento mientras retira mercadería. Luego de unos minutos vuelve y pide prestado el dinero con la promesa que en un momento irán a su casa donde pagará la carrera y devolverá el préstamo. Pero en esta ocasión jamás regresa. Son varias versiones que coinciden con esta manera de operar de este personaje, quien a propósito días atrás fue identificado en el Parque Central de Girón y abordado por varios conductores. El supuesto estafador habría devuelto alguna pertenencia y fue dejado libre, se informó. Los perjudicados no han querido poner denuncia alguna sobre estos hechos. En este mismo tema de delincuencia, en una vivienda cercana al Colegio Ciudad de Girón, desconocidos ingresaron en horas de la noche del día martes 19 de julio. El propietario indicó que en ese instante la casa estaba vacía. No así un espacio destinado vacía en cuanto a muebles estaba desocupada. No así un espacio destinado al negocio en que existe mercadería, la cual cuenta con mayores seguridades. Indicó que los desconocidos podrían haber pasado por encima del cerramiento de metal, pero al no encontrar nada abandonaron de inmediato el lugar, dejando las puertas interiores abiertas. No han reportado a las autoridades del hecho porque no perdieron nada, pero queda la certeza de que existen antisociales que andan en Girón al acecho. La Comisión de Fiscalización del GAD Municipal de Girón se reunió y conoció el informe de auditoría interna realizada en el municipio de Girón, donde se determina que la municipalidad en la anterior administración no ha realizado la recuperación económica de obras ejecutadas, alcanzando un monto de $850,000. El Consejo aprobó el informe y planteó acciones. En calidad de suplente, esta semana hemos hecho una reunión de la Comisión de Fiscalización por el informe de conocimiento de la auditoría
La Comisión de Fiscalización del GAD Municipal de Girón resuelve. Primero, oficiar a la Dirección de Obras Públicas, Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Gestión Ambiental y Avalúos y Catastros en razón de que se pronuncien respecto a las acciones tomadas y el estado actual de las mismas en cumplimiento de los pedidos y observaciones de auditoría interna sobre el examen especial a los procesos de determinación, elaboración y emisión de los catastros en la Jefatura de Avalúos y Catastros y demás unidades relacionadas en el Gobierno Autónomo Centralizado Municipal de Girón por el periodo comprendido entre el 1 de julio del 2013 y el 31 de diciembre del 2015, realizado por la Unidad de Auditoría Interna del GAD Municipal de Girón. Segundo, oficiar a la doctora Jenny Plaza Rodríguez, Auditora General Interna del GAD Municipal de Girón, para que exponga y justifique sus acciones tomadas en la administración anterior para que se dé la recuperación económica de las obras ejecutadas en el cuadro que adjunta a su informe sobre el examen especial a los procesos de determinación, elaboración y emisión de los catastros en la Jefatura de Avalúos y Catastros y demás unidades relacionadas en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón por el periodo comprendido entre el 1 de julio del 2013 y 14 de mayo del 2014, realizado por la Unidad de Auditoría Interna del GAD Municipal de Girón, en las cuales no se realizó la determinación de contribución especial de mejoras. El no cobro de las contribuciones especiales de algunas obras que se han realizado aquí en Girón, como tenemos la construcción del Parque Infantil de las Rosas, la construcción de veredas en el Centro Parroquial de San Gerardo, la pavimentación de la calle Arturo Sández entre Julio Calle y Jorge Araujo, la construcción del parque lineal de Pambadel, mejoramiento de la red de distribución de agua potable del Centro Cantonal de Girón Zona Norte, mejoramiento de red de distribución de agua potable del Centro Cantonal de Girón Zona Norte, mejoramiento de la red de distribución de agua potable del Centro Cantonal Zona Sur y el adoquinamiento de las calles en el Centro Parroquial de San Gerardo. Pero sí nos ha preocupado que en la administración anterior no se haya dado el trámite necesario para que se haga la recaudación de la contribución especial de mejoras. Y es ahora que Auditoría nos presenta este borrador que realmente la comisión preocupada pues, ha dado su criterio al respecto, ¿no? Y que se vea realmente qué hizo Auditoría en la administración anterior en su debido tiempo, porque no se reclamó. Llama realmente la atención de por qué en el momento oportuno no se hicieron las recuperaciones de las mismas. Por lo tanto, la Comisión de Fiscalización se ha reunido y está en este momento recabando información para tener después un pronunciamiento con la documentación habilitante del caso y es la manera correcta de proceder. Pero lo que nos sorprende es que desde el año 2011 la administración anterior un valor de $850,000 que se hizo con inversión, con fondos propios, con créditos, no se recuperó un solo centavo. Y la auditora ha sido clara que la responsabilidad, si bien en su momento ellos no lo hicieron, la responsabilidad ahora cae sobre nosotros. Sabemos lo que ha causado la recuperación de los $660,000 de la última obra de regeneración urbana. Este es un tema muy delicado, es un tema muy complejo, en el cual yo sí enmarco y más bien sugiero de que para una siguiente sesión ya no estemos solamente los concejales. Realmente debería ser el de parte del Ejecutivo y de parte también de los técnicos, de las distintas, sobre todo servicios públicos y obras públicas, que son los que están enmarcados en esto. Porque si bien es cierto, son creo el 90% es de lo que no se ha hecho esta recuperación es de la administración anterior. Sin embargo, no estamos exentos nosotros de cumplirlo con esto. Entre el miércoles y jueves de esta semana, los tres colegios de asistencia de lunes a viernes a clases incorporarán a sus nuevos bachilleres. La primera entidad en hacerlo será la Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero, quienes desarrollarán el acto el día miércoles 27 de julio a las 10 horas en el Salón de Actos de la institución. 11 estudiantes se gradúan, 7 en producción agropecuaria y 4 en información y comercialización turística. El mismo miércoles 27 de julio a las 14 horas, la Unidad Educativa Ciudad de Girón cumplirá con el acto de investidura de los neobachilleres en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Raez. Son 67 estudiantes que obtendrán su bachillerato técnico de servicios, figura profesional, aplicaciones informáticas.
En tanto que el Colegio de Bachillerato Rafael Chico Peña Herrera graduará 49 estudiantes en la especialidad polivalente en contabilidad y administración. Acto que se cumplirá el jueves 28 de julio a las 10 horas en el Salón del Pueblo. Son 127 nuevos bachilleres con que contará el Cantón Girón en esta semana. Desde ya, felicitaciones a los graduados. Y hablando de graduados en informaciones sociales, les comentamos que el miércoles 20 de julio, en el aula magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca, obtuvo el posgrado de acupuntura y moxibustión el doctor Francisco Mendieta, un título de cuarto nivel. Atención a esta invitación, el domingo 31 de julio a las 11:30 en la cancha del complejo de Liga Deportiva Cantonal de Girón se realizará un partido de fútbol categoría máster entre las selecciones de Girón y el Cantón San Rafael de la provincia del Guayas. El presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón, Alfredo Toledo, invita a la ciudadanía a ser parte de esta exhibición. El GAD de Girón intenta vigilar y sancionar el mal uso del agua potable, principalmente a quienes lavan los carros en la calle. Con este control se aspira, en cambio, poder irrigar el gramado del estadio de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Así se trató esto en la sesión del pasado jueves. Los detalles de inmediato. Tenemos el complejo deportivo, que todos o en su gran mayoría hacemos uso del mismo. Y se está deteriorando por este verano que se está dando, ¿no? Y como todos los años. En años anteriores se había autorizado el uso del agua, pues tenemos que ser frontales, ¿no? Es el agua potable. Se llegó a alguna conclusión con una reunión que se tuvo con el presidente de la Liga de que se pudiera apoyar regando con el tanquero. Sin embargo, es muy difícil tener un riego eficiente. Por tal motivo, pues, señor alcalde, compañeros, creo que debemos, de alguna manera, el compañero, también el presidente de la Liga, ha dicho, nosotros nos comprometemos en poner el riego por aspersión, que estaríamos reduciendo a un consumo, me atrevo a decir, 5 veces inferior a la que se consumía antes, para hacer este riego, porque se hacía por inundación. Lo habían hecho mención la vez anterior el compañero Fausto, que a partir de las 6 aquí se convierte en lavadora de carros casi en todas las calles. Y allí le aseguro que se va una cantidad enorme de agua. Si nosotros controlamos eso, pudiéramos estar quizás no es lo más óptimo que pudiéramos estar compensando esta agua para regar allá, pero no tenemos otra alternativa en este momento y no podemos permitir que un espacio así se termine. Los compañeros agentes de apoyo ciudadano, una de las funciones es que deben hacer controles de esta índole. Que los agentes lleven una copia de la ordenanza con respecto al uso del agua potable, que no puede estar prohibido regar, para notificarles así a todas las personas que hacen el mal uso de esta agua. Una vez que sean notificados que no se puede utilizar el agua en el lavado de los carros, procederemos a multarles como reza la ordenanza. Termina siendo prácticamente una emergencia. Está funcionando las academias o las vacacionales, es decir, hay niños que están ahí todas las tardes y que vayan a hacer la práctica deportiva ya en un gramado seco, pues incluso termina siendo un riesgo para el físico de ellos, distinto a que hagan actividad física en un gramado más húmedo, que ya no deja de tener tanto riesgo. Termina siendo realmente una emergencia, se juega ahí un campeonato, el Interjorgas. En los próximos meses seguramente el Intercomunidad también tendrá que trasladarse allá por el asunto de la remodelación del parque infantil. Entonces estamos con todo ese compromiso de que se instale un medidor y se puede incluso dar cuenta a la población, decimos, se puede decir, ahí se gastan, yo qué sé, 20, 30 metros cúbicos a la semana por regar el estadio, que es mínimo. Pero por eso le decía, doctor,
La solución a esto a la par sería el control del lavado de los carros, que esto nos daría a nosotros para arreglar no solo un estadio, y sabiendo el beneficio que se tiene. Sabemos que no es lo mejor, pero en esta situación de emergencia deberíamos hacer. Y controlando con los agentes de apoyo ciudadano que se debería de cambiar el horario. Quizás ellos tengan algunas actividades también, pero pueden trabajar dos durante el día y dos en la tarde o hasta la noche, no sé, 8 o 10 de la noche. Hubo actos por día contra la mega minería. Altos niveles de arsénico en la roca y la afectación a agua superficial serían riesgos en Quinzacocha y Molleturo. El 22 de julio es el Día Mundial contra la Mega Minería. Con este motivo hubo varios actos en Cuenca, impulsados por organizaciones y autoridades que mantienen una posición en contra de los proyectos mineros Loma Larga, Quinzacocha y Río Blanco, por considerarlos atentatorios al medio ambiente. Integrantes del colectivo Yas Unidos, como Nidia Solís, Andrea Rivera, la concejala de Cuenca, e integrante del Cabildo por el Agua, Dora Ordóñez, dieron una rueda de prensa en la glorieta del Parque Abdón Calderón para difundir el informe del consultor estadounidense Jamen R. Kuipers, basado en información de las empresas mineras a cargo de los proyectos Loma Larga y Río Blanco. El documento resume que los temores de los habitantes de las comunidades de parroquias como Victoria del Portete, Tarqui, Molleturo y del Cantón Girón se reafirman con los hallazgos del técnico James Kuiper, de la consultora Kuipers y Asociados, de Montana, Estados Unidos. Criterio que fue solicitado por 16 organizaciones de Cuenca y sus alrededores en apoyo con Alerta Minera Canadá y el Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente de los Estados Unidos. Kuipers, con más de 30 años de experiencia en minería a gran escala, advierte la existencia de grandes riesgos ambientales si se permite la minería metálica en los páramos donde se ubican los proyectos. Las conclusiones señala que esta actividad minera no es compatible con los páramos y el bienestar de las personas que dependen del agua que provienen de los humedales altos andinos vitales. Esta información fue tomada del diario El Mercurio. El pasamanos junto a la iglesia, colocado hace un poco más de un año, tiene pequeños daños que requieren atención urgente. Veamos la nota. Para junio del 2015 y apoyando los trabajos de regeneración urbana, la iglesia de Girón, representada por el padre Víctor Cabrera, contribuyó con el financiamiento del pasamano al costado izquierdo del templo parroquial que da hacia la calle Eugenio Espejo. Fueron 47 metros de barandas de tubo niquelado colocados y empernados en la base del muro de piedra. El trabajo, que alcanzó un costo de $5,400, fue ejecutado con consentimiento del municipio y en cuanto estuvo concluido fue entregado a la municipalidad para su administración y mantenimiento conforme a lo estipulado en la autorización, manifestó en ese entonces el párroco de Girón, Víctor Cabrera. Desde hace algunas semanas se ha podido observar que al menos tres parantes están inestables. Uno, porque la roca está movida de su lugar. También hay pernos que no sujetan ni ejercen presión. Y se ha podido observar que en algunos puntos es necesario reforzar la suelda. Aparentemente el costo de arreglo no es mayor si es que se lo hace antes que los daños avancen. Esta estructura soporta grandes presiones, principalmente cuando se dan concentraciones masivas de personas, tal como lo ocurrido durante la elección de la reina del carnaval 2016. Cientos de personas se apoyaban para observar el acto. Sin cuidado ni mantenimiento, este bien público durará poco. Por retomarse las obras en la vía Cuenca-Girón Pasaje, el ministro del Transporte y Obras Públicas, Walter Solís, anunció que ya se cuentan con los recursos para terminar los trabajos de la vía Cuenca-Girón Pasaje. Indicó que ya llegaron los recursos del crédito chino, el cual se gestionó por cerca de 2 años. Los recursos llegaron hace 2 semanas y con esto se está reactivando un total de 10 vías de vital importancia en diferentes provincias. Con la carretera Cuenca-Girón Pasaje, que está en el proceso de reconstrucción, tiene una longitud de 140
1.4 kilómetros y está dividida en tres tramos, el Salado Lenta, Lenta San Francisco y San Francisco Pasaje. La inversión de esta obra asciende a los 31 millones de dólares. Por información del ministro, se conoció que los campamentos para preparar el asfalto y otros materiales, así como la maquinaria que se utilizará en la obra, ya están listos, por lo que en los próximos días iniciarán los trabajos. Esta es una información obtenida de Diario El Tiempo. Atención, la empresa pública municipal mancomunada de aseo integral de la cuenca del Jubones Emaic EP informa a la ciudadanía que se está realizando la recolección de los desechos sólidos orgánicos los días lunes, miércoles y viernes y los residuos sólidos inorgánicos los días martes y jueves, por lo que se pide a la ciudadanía que realice correctamente la clasificación de la basura en sus domicilios a fin de que la recolección se realice de la manera más efectiva. También se le informa a la ciudadanía del Cantón Girón que se ha iniciado el cobro de la tasa de recolección de los desechos sólidos o basura desde el 1 de julio del presente año. Dicho pago se lo puede realizar en las oficinas de la EMAIC-EP localizadas junto a las piscinas municipales en la vía Girón-San Fernando desde las 8 horas hasta las 16 horas de lunes a viernes. Es momento de hacer una pausa. Regresamos enseguida. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. En Tierra y Mar Restaurant ofrecemos pollo al carbón, ceviche de camarón, pescado frito, camarones apanados, parrilladas. Dirección, vía Cuenca Antigua, sector San Juan de Pambadel, a 200 metros del colegio Ciudad de Girón. Pedidos y reservaciones, 0995-795061. Servicio a domicilio. Las delicias de la tierra y el fruto del mar en tu paladar. Tierra y Mar Restaurant. Tierra y Mar Restaurant transmitirá la final de la Copa Libertadores de América este miércoles desde las 7 de la noche en sus instalaciones, que ya se las conoce. Vamos en este instante a solicitar una llamada al 2275-573, una persona mayor de edad que nos diga dónde está localizado Tierra y Mar Restaurant y se lleva automáticamente una orden de consumo ese día del partido. Así es que esperamos la llamada. 2275-573 a su disposición en estos instantes. ¿Tenemos la llamada? No todavía. Ahora sí. Aló, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenas noches, don Peralta. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Balbina Soria. Doña Balbina, buenas noches. ¿Dónde queda Tierra y Mar Restaurante? En la bien. Muy bien, gracias doña Balbina, usted acaba de ganarse el premio de Tierra Mar Restaurant, que lo puede ir a consumir el día del partido, este día miércoles a partir de las 7 de la noche. Para retirar su premio puede hacerlo allá mismo y ponerse
de acuerdo con los propietarios. Gracias, doña Balbina. Tenga una buena noche. Continuamos con más informaciones. Centro Sur recomienda solicitar carnet de identificación para mayor seguridad. Con el propósito de resguardar la seguridad de la ciudadanía, la empresa eléctrica regional Centro Sur, compañía anónima, recomienda a la ciudadanía solicitar el carnet de identificación al personal que acuda a sus domicilios para efectuar cualquier tipo de trabajo. Tanto el personal de los grupos propios de la empresa como el que labora con los contratistas porta documentos de identificación que permiten a los clientes tener la confianza necesaria para brindarles facilidades para cumplir su labor. De manera particular, los clientes deben observar que los trabajadores de Centro Sur se movilizan siempre en vehículos que tienen el logotipo de la empresa, utilizan el uniforme de trabajo y disponen de la información precisa con respecto al nombre del cliente, el número del medidor y el código del cliente. Se solicita a la ciudadanía presentar cualquier denuncia o inquietud llamando al teléfono 136. Nos aproximamos al final del semanario y les vamos a invitar a escuchar nuestra música. Hoy escuchamos el tema Caballito Azul en ritmo de San Juanito con letra y música de Alex Alvear e interpretado por Mariela Condo e Isaac Seas y también Alex Alvear. Disfrútenlo. ¿Qué es el caballito azul? El caballito azul es, que es un caballito muy especial. Pues no puede ser un blanco. No anda por el troc, sino anda por allá. Caballito azul es un churay o sanjuanito, pero en tiro canción de cuna. Y habla de un caballito azul que es el que se encarga de llevar a los niños a la tierra de los sueños. Y en mi modo personal, en cuanto llega a ti, te identifica y te hace sentir auténtico, te hace sentir que es tuyo y que el ecuatoriano tiene eso y en la música puede tener una gran herramienta para poder trascender, para poder decir lo que tiene que decir. A nivel espiritual y musical y artístico, fue básicamente una vuelta al origen y di una reconexión con mi tierra, con la música, con mi gente. Y fue un proceso muy, muy especial para mí. ¿Sabes qué? Esa canción hice en la calle, silbando. Ah, sí. En 10 minutos, cruzando por las calles de Boston, Massachusetts. Boston. Ni me acuerdo cómo. No, así pero de grosero. Fue así rapidito, ¿no? Fue como la única canción que he hecho en la cabeza. Todas las demás tengo que estar ahí tocando. Trotando un caballito azul sobre
su lomo viajarán a la tierra de los sueños. Despacito trotará el caballito azul, toro tiki toro tac, va trotando sin cesar, toro tiki toro tac, el caballito azul. Yo sí veo ese paralelo, ¿no?, con la música andina. Hay esas melodías tristonas o que la caracterizan como tristes, pero a la vez son muy fuertes. No es un hit que se muere a las dos semanas de oírle todos los días en la radio. Esto es música que le pertenece a un pueblo, que tiene una historia muy fuerte. Hay muchas tradiciones que ya los viejos, que son los últimos poseedores de ese conocimiento, se está perdiendo mucho y tenemos que hacer algo para que no se pierda esto, porque es demasiado, demasiado nuestro. En la presente semana está Farmacia de Turno, Farmacia Sebastián, localizada en la calle 3 de noviembre 583, entre Eloy Alfaro y García Moreno. El teléfono es el 2275-453. Les recordamos que el cambio de turno de las farmacias se lo hace cada día sábado a las 13 horas, 1 de la tarde. Y para las personas que a veces no recuerdan qué farmacia es, les invitamos a que visiten la página www.achiras.net.es. Allí automáticamente se está pasando la farmacia de turno que está en la presente semana. Automáticamente a la 1 de la tarde de cada sábado se actualiza esta información. Así es que si no sabe y necesita conocer la farmacia de turno, ingrese a www.achiras.net.es. Tatiana. Hola amigos televidentes, con esto hemos llegado ya a la parte final de este semanario informativo. Un gusto siempre poderles acompañar, deseándoles lo mejor de los éxitos en este inicio de semana. Bueno, esperando que el día miércoles al equipo que nos está representando como ecuatorianos en la Copa Libertadores le vaya de lo mejor allá en Colombia y puedan alzar la tan anhelada copa. Vamos a estar pendientes de este partido. Hasta eso, esperamos que hayan tenido un buen inicio de semana y que continúe así. Nos vemos el próximo día lunes. Y a quienes van a hacer deporte, el sábado en la carrera Silván Girón. Sociedad Viva TV. Misión Electoral UNASUR presentó el informe final sobre comicios generales Perú 2016. Corporación Participación Ciudadana propuso plan de observación para las elecciones de 2017. CNE y Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional firmaron un convenio de cooperación para promover el voto facultativo. Consejo Nacional Electoral tiene hasta el 18 de agosto para verificar y validar firmas de organizaciones políticas. Consejo Nacional Electoral, Ecuador, elige con transparencia. Garantizamos tu decisión.